El próximo 21 de septiembre, la gobernación del Cesar inaugurará el Parque de la Vida en Valledupar. Hacerle extensiva esta invitación en nombre de nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan para que nos acompañen a toda la familia vallenata, residentes, visitantes, el próximo sábado 21 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en el Parque de la Vida Bosque Tropical Seco, donde haremos la inauguración y apertura de este gran escenario para toda la ciudadanía que tenemos actualmente en nuestra ciudad. Tendremos y desarrollaremos toda una agenda cultural, iniciaremos con un homenaje a las víctimas en una de las esculturas que tenemos en el parque, la escultura de Amor y Vida, donde tendremos pues un homenaje para ellos, posteriormente la bendición de Monseñor, y desarrollaremos una agenda cultural y deportiva. Habrá recreaciones para niños, habrá cine al parque, obras de teatro, exposiciones de arte, tendremos partidos deportivos también, en fin, una serie de actividades donde todos podrán disfrutar y gozar con sus familias, desde los niños pequeños hasta adultos mayores, todos son bienvenidos, es totalmente gratuito, abierto al público, y esperamos contar con la presencia de todos. Bueno, el Parque de la Vida, es importante mencionar que es un homenaje a las más de 9 millones de víctimas que tenemos del conflicto armado en Colombia, y en especial a las más de 10.000 víctimas que tenemos en el departamento del Cesar, los cuales sus nombres estarán tallados en mármol en una de las esculturas que tenemos actualmente en el parque. Y más allá de eso, este parque lo que significa es un gran espacio de recreación, de integración social para toda la comunidad, para toda la familia. Es importante mencionar que este espacio hace parte de todo un ecosistema educativo, deportivo y recreativo que se ha propiciado a través de la administración departamental, un espacio visionado por el exgobernador Luis Alberto Monsalvo y que hoy pone en marcha nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan. Hace pocos meses recordamos que se hizo entrega de los 3 megacolegios que están colindando con este hermoso nuevo proyecto que hace entrega a la gobernación. También tenemos ahí de vecinos al complejo tenístico, al coliseo cubierto donde se desarrollan varias disciplinas deportivas, y ahora cerramos este gran espacio recreativo que hace que la zona se vuelva todo un ecosistema agradable y ameno para toda la comunidad. Bueno, uno de los puntos más importantes, como les mencionaba, es todo el tema cultural que se está desarrollando con este parque. Tenemos aproximadamente 5 esculturas que hacen en alusión a nuestras tradiciones culturales y religiosas. Tenemos el monumento de Amor y Vida, que tendrá tallado los nombres de las víctimas del conflicto armado del departamento del Cesar, un monumento bastante interesante. Tenemos el árbol del cañaguate, tenemos la flor del cañaguate, tenemos unos búhos, tenemos la escultura de las lavanderas, que es una de las tradiciones arraigadas a Valledupar. En fin, son varias las esculturas que tenemos. Adicional a eso, desarrollaremos una agenda no solamente para la inauguración, sino para que quede activa en los días pues continuos a esta inauguración, una agenda cultural donde tendremos actividades culturales como danzas folclóricas, clases de arte, tendremos cine al parque, ajedrez al parque, en fin, muchas actividades que serán para el beneficio y disfrute de la comunidad.